Buenas tardes, chicos. Bueno, pues aquí me veis en bici y los que os habéis fijado un poquito más veréis que es un tracto nuevo. Supongo que muchos de los que estáis aquí suscritos al canal saben que a mí la bicicleta que tenía, la anterior, me la robaron aquí en Alemania. La traje para acá, una Orbea, hombre, más o menos bien montadilla, rueda 26, eso sí. Pues me la robaron aquí en Alemania. Vamos a darle para arriba, a ver si se va el viento. Ostras, cómo sube esto, tío. Y entonces, bueno, hemos estado tirando del hierro que teníamos. Y mi mujer Tere, pues, me sorprendió con este detalle al regresar aquí a Alemania. Yo la verdad es que de bicicletas ando bastante verde, ¿eh? Así que ya, los que me veáis en el canal y sepáis de bici y sobre todo de entrenos de bici y de todo lo que tiene que ver con bici, estáis tardando en recomendarme cosas, desde entrenos hasta equipación, pero no os vayáis mucho para arriba. ¿Por qué? Porque yo no soy de gastar si no voy a usar. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Es como quien se compra una caja de condones de 24 y solamente vas a usar uno. Hijo, remédete con uno de 6. Entonces yo de bicicleta estoy algo justito, algo verdillo. Sé que tienen dos ruedas, un cambio y poco más. Poco más. Bien, ella fue a Decathlon y allí la asesoraron muy bien, la verdad. Me dijo que yo era corredor, que necesitaba pues una rueda un poco más grande. Esto es una rueda 29. Algo ligero, algo que fuese sencillo, que no tuviese tanta complicación mecánica, etc, etc, etc. Bueno, y me he visto y ha venido con esta bicicleta. La verdad es que lo primero que llama la atención, me voy a parar en un momento adelante para que veáis el modelo del que estamos hablando. De todos modos, aquí se ve. Ahí me mira la cámara para abajo. Creo que ahí la estáis viendo. Rock Rider o Rockidrer XX. Lo primero que llama la atención de este modelo, por lo menos a mí, lo primero que me llama la atención es el ruido a chicharra que tiene. Es decir, cuando dejas de pedalear, pues se oye como si fuese una chicharra. ¿Os acordáis aquel juguete que teníamos cuando era pequeña que hacía raca, 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 raca? Mira, ¿ves? Escucha. Tiene un ruido como chicharra. Yo supongo que esos serán rodamientos pues un poco distintos a los normales. A ver, voy a pararme un momento. A ver. Este es el modelo. Está bastante bien. Lo voy a coger por aquí. Espero que se esté viendo. Es bastante ligerita, la puedo levantar. Esto pesará, no sé, mi talla es la M, pesará 11 kilos, más no pesa. Esta es la otra parte. Esto es otra cosa que llama la atención también. Solamente tiene una Catalina. Hombre, es bastante cómodo, porque la verdad, una vez empiezas a pedalear, te olvidas de esta parte. Voy a enfocar aquí. Te olvidas de esta parte, no tienes que cambiar. Tienes una que sirve para, me parece que son 11 velocidades. Bueno, aquel que esté interesado en las especificaciones técnicas, porque se visita la página de Decathlon y ahí lo tiene todo. Vamos a probarla. De momento, muy buenas sensaciones, mucha ligereza, mucha comodidad a la hora de pedalear. Es verdad que tiene
una postura bastante racing, ¿eh? Bueno, la rueda 29 se traga todo lo que le metas, macho. Todo lo que le metas. El cambio es brutal. Estás pedaleando y puedes meterle caña, o sea, en plena fuerza, te cambia, tío. Es flipante. A ver. Comportamiento es fantástico. Fantástico. Vamos a dar un poquito de caña a ver qué tal. Pecho, vamos a ver qué tal subimos. Vamos haciendo deporte. Danke. Y vuelvo a repetir, abajo en el vídeo, en los comentarios, hombre, pues yo agradezco cualquier ayuda que me pueda servir, ¿vale? Y siempre digo, no empecéis, cámbiale el grupo, no sé qué, ponle no sé cuánto, porque esta se queda como está. Esta vino a trabajar conmigo, no vino a vestirse de nuevo. Vino a trabajar conmigo. Otra cosa que me han puesto en Decathlon es esto. Ustedes diréis, ¡aña, quítale la pita esa a la bicicleta! Ni de coña. Digamos, yo la voy a utilizar también en uso diario. Y aquí la pita es como si fuese la rueda. Se usa muchísimo, tío. Ni de coña. Te puedo poner una más ahorita si queréis, pero esa se queda ahí. Así por encima, que si Hutchinson Toro, bueno, esta es la horquilla, quien ya te digo, no tengo ni idea qué modelo es. Epa, quieta ahí, amiga, ¿te vas a caer el primer día? ¿Cómo es eso? El grupo aquí abajo es un SRAM, tiene, bueno, tienes esta velocidad que incluso es bastante más grande que esta, tío. Y este ruido es el que os decía, de un ruido bastante extraño, la verdad. Supongo que será así. Bueno, vamos a seguir. Thank you.
Qué maravilla, chicos. Qué maravilla. Fíjense. Hay que practicar el equilibrio bastante para no pegarte el tostoronazo. Vamos para arriba. Vámonos. Wow. Un árbol se cayó aquí. Vámonos. Ah, esto se lo come todo, tío. Esto es como un tractor. Otro árbol aquí. Hop. Para allá.